Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for first grade. Before to start your English class, you're going to need some materials. First, your student book, Cool Kids 1, and second, your pencil cases. We're going to start with the class. The topic for today is I have two eyes. El propósito de la clase es repasar el verbo have aprendido en la octava unidad. Como ustedes ya saben, vamos a dar un breve repaso. Tenemos para hoy el lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El verbo have, que significa tener, ¿ok? Para ello les voy a mostrar algunos ejemplos. Tengo esta imagen. Vamos a enfocarnos en las orejas, ¿ok? Recuerden ustedes cómo dicen orejas. Ears, ¿ok? Vamos a contar las orejas. 1, 2, 3, 4. Tenemos la primera oración. I have 4 ears. Yo tengo 4 orejas. Ok, good. Number 2. Nos vamos a enfocar en los pies. ¿Recuerdan cómo dicen pies? Feet. Very good. Contemos 1, 2, 3. Number 2. I have 3 feet. We're going to continue. Vamos a continuar con los ejemplos. Tenemos esta imagen. Vamos a enfocarnos en las manos. ¿Recuerdan cómo decimos manos en inglés? Hands. Very good. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. Ok. I have 4 hands. Tengo 4 manos. Ok, we are going to continue. Vamos a enfocarnos en las bocas. Ok, ¿recuerdan cómo decimos bocas en inglés? Mouth. Very good. 1, 2, 3. I have 3 mouths. Good. Ok, ahora vamos a enfocarnos en los ojos. ¿Recuerdan cómo decimos ojos? Eyes. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 5. I have 7 eyes. Good. Yo tengo 7 ojos. And finally, y finalmente nos enfocamos en las piernas. ¿Cuántas piernas tiene? 1, 2. Number 6. I have 4 legs. Ok. Very good. Como ustedes ya saben, solo dimos un breve repaso en esta clase sobre el verbo have. Detener y usando también algunos números con algunas partes del cuerpo. Para el día de hoy no les voy a dejar ninguna tarea. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado. Antes de terminar la clase, quiero darles algunas palabras de agradecimiento. Ustedes saben que la familia es el pilar de la sociedad. Los hijos son las semillas del futuro y la familia es el mejor aliado de la escuela. Por eso, agradezco a los padres de familia de la institución educativa 60019 San Martín de Porres, cuyo apoyo fue fundamental para sus hijos
en nuestras labores educativas desde casa. Bendice Dios a las familias e ilumina a los padres de nuestros estudiantes para que continúen guiándoles por el buen camino. Gracias, padres y apreciados estudiantes. Con este agradecimiento me despido de ustedes, apreciados padres de familia, por el final del cuarto bimestre, y desearles que pasen una feliz Navidad y próspero Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos. Goodbye.